Hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos a un nuevo video reacción con Mariloff, te lo cuenta, amores, que la nana salió echando sapos y culebras. No puede ser. Pero bueno, como siempre, la incoherencia en ella. Pero bueno, sé que todo mundo a veces le cae bien, a veces le cae mal, pero aquí estamos, mi amor, trabajando. Claro que ella es, porque como ella dice que ella es la que nos da trabajo, por supuesto, nana. Principalmente aquí en este canal soy yo la que te ha dado mi carita. También tengo canal de vlog, nana, porque acaso dices que por qué no hablan de sus vidas, que sus vidas son más desgraciadas, que no sé qué, que no sé cuánto. Niña, si yo te vengo a hablar de mi vida, te aburres. Te aburres, pero algo que sí estoy orgullosa es de la mamá que soy, de la mujer que soy y también de mi esfuerzo aquí en mi canal haciendo mi contenido con lo que tú haces público, con lo que ha salido de tu boquita. Así es que, y por supuesto, tú me ves por acá en vivo y a todo color. Vamos a ver lo que les tengo que decir con de la Drama Queen de Nana India Vlogs. Quédate hasta el final. Recuerda dejar tu like, suscribirte a este canal si no te has suscrito y te encanta el chisme, que no importa que salga todos los días y repetitivo, pero así es la cosa. Vamos para allá. Bueno, chicas, en primer lugar, lo que les quiero compartir, que yo estuve viendo el en vivo, por supuesto, y por supuesto es la gente está diciéndole que hable, que actúe más y hable menos. Bueno, ella dice y sale en primera instancia a decir de que ha salido al en vivo ese a reclamarle, a decirle a esos canales que no dan la cara. Ella se refiere, por supuesto, a Cele. Ella le hizo réplica con ese en vivo, chicas, a Alba y a Tina, porque ustedes saben que Alba y Tina nunca han mostrado su cara, pero bueno, es decisión de cada quien. Aquí cada quien hace su contenido como le parezca y como quiera, si se muestra o no se muestra. Pero bueno, el primer canal que estuvo siendo no mencionado, ella no menciona los canales, pero por supuesto nosotros nos damos cuenta que es para esos canales. Ayer también hubo un en vivo, dicen, donde se estuvo diciendo de que tuvieron contacto con alguien muy cercano a ella, que estaba muy mal, deprimida, que estaba súper deprimida y que eso podía terminar fatal, que las consecuencias de la crítica o una opinión, pues iban a tener muchas consecuencias en lo personal para Nana India Vlogs. Y bueno, y resulta que eso le ofendió más. Ay, no le ofende que le digan mala madre, ni que no se está haciendo nada, ni que si sus hijos, ni que si lo abandonó, etc. Ay, a lo que le importa y le da tirria es cuando los canales salen, algunas creadoras, que ustedes saben que ese canal es de España, que fue muy amigo de ella en un pasado, salió diciendo la creadora ayer de que ella tuvo contacto con alguien y que le habían dicho que estaba súper deprimida al punto que estaba, mi amor, que se iba para allá, para donde ustedes saben. Y eso le causó tanta tirria que salió a decir de que por qué le inventan cosas, que ella está triste pero que deprimida no está y que no va a caer en depresión y que no le importa todo lo que le digan, pero que por favor digan la verdad. Bueno, eso para ese canal, hasta ahí. Y que porque ella lo había visto con el tema de Judicita Vlogs, ustedes saben ya aquí, mis seguidoras de hace mucho tiempo, a qué canal es el que me estoy refiriendo o se refirió Nana India Vlogs, enojadísima a salir a contestarle a dos específicos canales, porque como yo le doy la cara y hasta la misma vez he repetido lo que ella ha hecho y para mí. Principalmente pruebas de que Nana estás pidiendo, pediste prueba a Alba y a Tina porque son para ellas las que estás, te dijiste, ponen fotos de WhatsApp, que no ponen conversación, que no ponen audio, que les pide a esos canales sin decir sus nombres, pero sabemos muy bien que la réplica fue para Alba y Tina, que le manden las pruebas de que ellas hablan con Feroz por Instagram y que ella es la primera que va a salir a despotricar sobre él. Bueno, por supuesto, en este en vivo ella no despotricó para nada. Ella lo trató de bonito, bueno y barato. Es las contradicciones, señoras, que esta mujer hace. Ay, nana, yo a veces te digo yo, ¿por qué no te quedas callada? Si vas a seguir haciendo tu contenido, presentando chafamente en ciudades de México, si vas a hacer vlogs, si vas a ver, a grabar cómo hacer ejercicio, lo que vayas a hacer, pero si vas a salir a dar réplica a canales de crítica, tienes que tener argumentos y no salir con babosadas, nana. Porque ayer saliste con otra babosada y saliste a decir que empezando tu en vivo, saliste a decir que no ibas a hablar más de tu marido, de tu ex marido, del padre de tus hijos, a culpar a todo el mundo menos a ti por tus acciones y por lo que tú has hecho. Pero bueno,
Estás en todo tu derecho de prestarte al circo, de estar en el tren del mamen, porque tú eres la que lo dirige con tu actuar. Para mí, las pruebas que tú pides, para mí eres tú la prueba principal y verídica, porque ese en vivo tiene mucho que desear. Ella dice que si nosotros queremos hacer crítica, pues que la hagamos, porque nosotros vamos a pagar, porque nosotros esto. Me refiero en decir nosotros, chicas, en los canales en general. Aquí ella sabe principalmente de que aquí nada se le ha inventado, nada hemos dicho. Yo principalmente quiero decirle algo a Nana, que ya como le está pidiendo a otros canales que no dan su cara, que no las conocen por ningún lado, pues este canal, mi vida, soy yo. Esta no es un robot. En vivo y todo color, mi corazón. Y también te quiero decir algo, mi vida. Yo nunca he tenido contacto con Feroz. Nunca se me pasó por esta cabeza, mi amor. Yo jamás. Porque yo aquí, mi canal es de crítica y opiniones y he seguido tu actuar. No tengo por qué andar siguiendo a tu Feroz o a quien sea de la persona que yo hable aquí. Entonces, te lo dejo eso clarito porque yo sé que también miras mi contenido. Y entonces tú miras todos los contenidos, aunque tú dijiste y has dicho, no, yo no miro canales de chisme ni de crítica, que ni me están... No, usted los mira todo, así es que por supuesto, pues no te has referido a mí y el día que te refieras, pues estás en todo tu derecho. No pasa nada, pero eso sí, yo siempre he dado mi cara y la seguiré dando y te seguiré dando mi crítica porque todo lo que tú haces es criticable. Y no es porque tenga una vida perfecta, ni sea la mejor mujer del mundo, ni sea la mejor madre del mundo, pero como tú, mi amor, mucho camino de distancia te llevo, mi vida. Así es que, como te digo, no hay perfección, pero sí hay calidad en lo que yo hago, en mi vida personal. Mis intimidades no las vendo, ni las voy a vender nunca, porque no le pertenecen más que a mí y mi entorno de mi familia. Algo que tú, pues, no has dejado y no vas a seguir dejándolo a la imaginación, sino que lo has vendido y públicamente a tu público. Así es que tienes que aguantar. Y si sales a hacer reacción, mucho peor, mi amor. Si tú vendes tus intimidades, Nana, y las vas a seguir vendiendo, pues entonces aguanta. Y si vas a salir a hacer reacción, espera los putazos de regreso. Así es que así es esto. Así es que déjate de estar haciéndote la víctima, que tú víctima no eres. Y entonces, chicas, pues cuando yo les menciono de que ella estuvo mencionando de que ella no está deprimida y no sé qué, y estuvo mencionando de ese canal que ya ustedes saben que menciona el tema de Judicita Vlogs, y mencionaste el nombre de Mari Pulido Vlogs. O sea que ya sabemos a qué canales, dónde se desarrolló la polémica de Mari Pulido, porque ahí se desarrolló la polémica de Mari Pulido. Y todas desarrollaron esos temas. Pero bueno, hasta ahí. Después dice, chicas, de que ella no va a hablar mal de Feroz porque él no va a decir que fue mal padre, no va a decir esto. Y minutos después, en el en vivo más adelante, empieza a decir de que no, que ella es la manera de hacerle presión a Feroz para que la deje hablar con sus hijos y que no va a decir más que es buen padre. Y, Nana, ¿cómo es eso? A media hora antes de decir eso y después media hora más tarde, un ratico dices eso en el mismo en vivo y 20 minutos más tarde dices otra cosa y que vas a luchar y que estás luchando y que tus abogados, que mucho cuesta, que mucho tarda. Estás manipulando a la gente. Entonces no te quejes de las críticas. No te quejes de los inventos que te harán otros canales. Yo no estoy de acuerdo que te inventen cosas, pero si tú haces réplica, entonces tienes que esperar una reacción porque toda acción da una reacción. Y lo que te parece y no te parece porque sabes que Feroz está hablando con Alba, pues entonces tú solita sales a confirmarlo todo. Te complicas la vida y te complicas tú misma. Tú misma te has complicado la vida, Nana. Aquí nadie te ha empujado a hacer nada. Y para mí, chicas, ella salió a defender a Alvis Khan, porque ustedes saben que Alba y Tina estuvieron hablando de Alvis Khan, de que la Alvis Khan es la cómplice. Pero para mí por eso saliste, Nana, a defender la Alvis Khan. La Alvis Khan te dijo, mira, sale por ahí porque hay unos canales que ya me están mencionando por donde quiera y yo no quiero ser mencionada porque si seguramente no es pública. Y tú, como buenita, te saliste haciendo la gallita, diciéndole a los canales que te den la cara, que ni te dan la cara, que no crees en ellos, que salen mintiendo, que dicen mentiras. Si supuestamente esos canales dicen mentiras, Nana,
Muestra las pruebas tú. ¿Dónde están las pruebas que tú pagas los alimentos por tus hijos? Porque se te ha inventado, según tú, que tú no pagas en manutención. Muéstrale a tu público, dile la verdad con pruebas, así como las estás pidiendo. Prueba tú. Porque si tú has dicho que se te ha criticado que tú no mantienes a tus hijos hoy en día, yo vengo y la pongo, porque no tendría ningún problema. Pero bueno, eso sí lo es. No, es que yo no les voy a compartir más de lo que yo les comparto. Hay temas que yo no les puedo compartir. Violencia. Ahora estás insinuando que hasta violencia tuviste. Porque lo vas contando poquito a poco, manipuladoramente, calculadoramente, todo como tú quieras, nana. No tendrías ningún problema si a mí me inventan, hombre, la Mariloff dejó a sus hijos y no paga manutención y yo sé que yo la pago. Yo vengo, chicas, vean, es que estos canales de crítica que me inventan cosas, no entiendo por qué. Aquí están los vouchers, chicas, que yo hago giros y los dejo con la boca callada. ¿Por qué no lo haces? Porque sabes que es mentira. Hablaste de la primera esposa también, estuviste hablando porque te, yo sé que te atacaron muchísimo en los comentarios. Porque la gente se ha dado cuenta, nana, que tú eres incoherente, tú no hablas con la verdad, tú hablas a medio pasito. Cada pasito que tú das, uno es de mentira. Uno es de calculando cómo convencer a la gente para que te done dinero. Y para mí eso fue lo que saliste a hacer. Enojada, según tú, enojada a responderle principalmente a Alba y a Tina y a ese canal español, que era tu amiga en algún momento. Diciéndoles que muestren la cara, que tú no crees en personas que no dan la cara, que te muestren pruebas del chat con Feroz. Si tú dices que ya hablaste con Feroz, Feroz, y que Feroz te dijo supuestamente, porque al inicio dijiste que Feroz te lo dijo, de que no había hablado con nadie, que él no habla con nadie, entonces, ¿para qué pides pruebas? La incoherencia ahí, trabaja un poquito ahí. Si tú dices que Feroz te dijo la última vez que hablaste con él que él no habla con nadie, ¿para qué pides pruebas? Tú sales y le dices, oye, Alba y Tina, ustedes son unas mentirosas. Feroz me dijo que no habla con ustedes, así que yo no tengo que ver nada de ustedes, porque ustedes están mintiendo. Eso deberías hacer. ¿Por qué si tú dices que hablas con Feroz, entonces estás pidiendo pruebas? Aquí para mí la prueba verídica eres tú misma y tu actuar. Habló de la esposa, como les dije, chicas, donde decía de que ella le hizo mucho daño, la esposa, la primera esposa de Feroz le hizo mucho daño y que Feroz se está vengando de ella. Primero dice al inicio que no va a hablar mal de Feroz y termina hablando mal de Feroz. Entonces, nana, ¿para qué saliste si no vas a aguantar? No aguantas la presión. Vendes tu intimidad a la opinión pública, porque tú te justificaste, todo, no sé por qué dicen que, por qué justifican que somos públicas, que no sé qué. Sí, mi amor, es pública, usted es pública y usted vendió sus intimidades al público. Entonces, ¿de qué te quejas? Si yo, que soy una figura pública, que te estoy diciendo que yo no vendo mis intimidades, a mí la gente me puede criticar por mi actuar aquí en YouTube. Ay, sí, la Mariloff es mala, la Mariloff es chismosa, la Mariloff es criticona, la Mariloff esto, la Mariloff lo otro, sí. Pero por mis intimidades, son mías y de mi entorno familiar. E incluso, a veces ni de familiar, sino mías. Que no necesito exponer para ganar los 5 pesos que tú dices que nosotros ganamos contigo. Dijiste de que estás muy ocupada y en cuestiones productivas. ¿Y tú crees que el en vivo que hiciste ayer fue productivo para ti? ¿Productivo en vistas? Esa es la producción que tú estás haciendo, nana. Productivo en que tu video suba 40 mil vistas para que tú sigas ganando, para darte la vida que tú has mostrado, la vida sin ninguna responsabilidad con tus hijos. Eso es lo que tú haces productivo, beber café, comer el pancito de elote, decir pendejaditas. Eso es todo. Eso es lo productivo que tú estás haciendo.
¿Te molesta que te inventen, que te esto, que te lo otro? Pues por supuesto, a cualquiera le molesta que le inventen chisme, por supuesto. Pero si no vas a aguantar la respuesta de esos canales a los que tú saliste ayer a hacerle reacción, tampoco vas a demostrar lo que ellas dicen al revés. Entonces no pidas pruebas, porque tú no las has puesto, no se las has dado a tu comunidad ni a un público donde te han acusado de que tú no mantienes a tus hijos. Yo ya, en tu lugar, para callarle la boca a todos los canales de crítica, hubiera sacado los vouchers de los envíos que yo hago a la India, si los hiciera, ¿verdad? Pero como les digo, chicas, esta mujer salió a defender a la Albis Khan. A mí no me queda la menor duda que la Albis Khan, esa es la obra maestra, o sea, Nana es la obra maestra de Albis Khan. Como Albis Khan ya está saliendo al escarnio público su nombre, porque no sé si es pública esa mujer, por eso es que saliste, Nana. Y esa es la amenaza que Albis Khan sacó en tu último en vivo. Donde Albis Khan te decía, Nana, habla con tu cuñado o sueltas la sopa. Porque supuestamente ahora dejaste a entrever, porque no has puesto ni una prueba. Pero ahorita vienen las bobitas a creer, ay, sí, le pegaba, le esto, le lo otro. No lo puedo negar ni afirmar. Porque ahora vienes con las bombas, con las amenazas que Albis Khan te está recomendando a salir. Y tú, como bobita, sales a repicar todo lo que Albis Khan por detrás te está diciendo. Te dije, esa mujer es tu peor enemiga y esa misma mujer es tu castigo por haber abandonado a tus hijos. Ahora vienes a decir que tuviste violencia doméstica. Esa es la bomba que Nana, que Albis Khan te dijo que, dije, que hablaras con tu cuñado para que te dejaran hablar con tus hijos si no soltabas la sopa. Ah, viene por pedacitos por pedacitos. ¿No dijiste que no ibas a hablar mal de del padre de tus hijos? Al inicio dices que no vas a hablar mal y al final sales diciendo que no vas a hablar más bien, que no vas a decir que es buen padre, que sufriste violencia doméstica, pero a pedacitos y sin mostrar prueba. Y ahorita vienen todas las feministas, las mujeres unidas al poder, pobrecita Nana, Dios mío. Por supuesto que la violencia doméstica es repudiable, tanto en hombres como para mujeres, porque se da. Es un problema grandísimo social que existe a nivel mundial. Pero pruebas, Nana, así como tú pides pruebas a los canales que según tú te han inventado todo, pruebas, Nana, porque aquí nadie es bobo, solamente tu gente boba. ¿Dónde están las pruebas de ese abuso que tú estás queriendo vender? Y como les digo, meto las manos a la candela y no me quemo, que la Albis Khan te dijo, oye, sal para afuera porque a mí me están agarrando estas mujeres y me están mencionando y yo no quiero ser mencionada. Llega a oídos de la familia de mi esposo, a mi mismo esposo, no se sabe. Y di esto y esto y ya empieza a soltar todo lo que vas a soltar de feroz. Se los dije. Se los dije sin necesidad de yo comunicarme ni buscar a Feroz nunca. A nadie busco yo. A nadie de las personas que yo he mencionado en este canal. Se los dije. La guerra de Nana India Vlogs contra su ex marido. Ahora viene y se los está vendiendo por pedacito. Pero las bobitas van a creer ciegamente en ella sin que les muestre una foto con un rasguño. Bueno, ustedes la vieron que la rasguñaban los gatos y ahora pues todo puede maquillarse. Pero ¿por qué te tienen que creer a ti y no le tienen que creer a los demás? Porque son canales de chisme, porque no inventan, porque ponen fotos de WhatsApp y que no dan conversaciones y que no se escuchan audio, que no dan pruebas. Tú tampoco das pruebas. Tú tampoco das pruebas. Entonces no pidas lo que tú no haces. Y si sales a reaccionarle a un canal de crítica, pequeño o grande, pues entonces, mi amor, usted es muy chingona y se quiere portar a veces muy chingona y quiere salir a defender a su Albis Khan, porque para mí eso fue lo que saliste a hacer. Hágalo en todo su derecho, pero tampoco estés diciendo que porque los 5 pesos lo que se me cae a mí se lo recoge. Niña, no te creas tanto.
No te creas tanto. Sí, nos das contenido, por supuesto. Por supuesto que tú eres la protagonista por el momento del contenido que nosotros hacemos los canales de crítica. Por supuesto que sí. O sea, no te creas la única, no te creas nada. Por ejemplo, esa misma youtuber que tú mencionaste, de la Mari Pulido, de los canales que te estaba refiriendo, esa mujer es tronco de madre, tronco de creadora, mi vida. No hay comparación. Y ella sí da los números, ella sí era para aquí en YouTube. Tú no, nana, tú das dos, tres, cuatro vistas, dos, tres, cuatro seguidores. Pero tú, que te estés poniendo una corona que aquí, que hablan de mí, que los 5 pesos, mi amor, usted no vale ni 5 pesos, déjeme decírselo así. Aquí yo trabajo mi canal diario porque quiero trabajar mi canal diario. Y así es la cosa, nana. Así mismito es. Te contradices totalmente en decir de que tú estás luchando y que vas a luchar. Posiblemente, nana. Pero más obras, no palabras, nana. Porque palabras puede decir todo mundo. Es como, las palabras son como la escritura en un papel. Aguanta lo que le pongas. Termina de convencerte tú misma que has errado, que has manipulado y calculado toda esta situación pública tuya, que tú misma has vendido. Tus hijos son las víctimas colaterales que hay aquí en esta historia. No lo quieres ver, no lo quieres aceptar por egocentrista que tú eres. Tú tampoco pones pruebas, deja de estar pidiendo pruebas aquí, que tú eres la mejor prueba viviente andando en dos patas. Vienes a tratar de convencer a la gente y sigo hablando de las pruebas, donde dijiste que por tus hijos aguantaste mil y unas cosas sobre seguramente violencia doméstica, pero de que no la ibas a compartir y que solo es que tú crees que tu palabra es voz y voto. Pero entonces no te justifiques ni te ofendas cuando te están pidiendo pruebas los canales de crítica también. Y ojo, es un tema muy delicado, al igual que abandono a sus hijos, es un tema muy delicado, chicas, para que vean cómo son capaces las personas a veces por generar morbo y generar vistas y que el negocio de YouTube les vuelva a estar donde está, donde estuvo, vengan con ese tema de la violencia doméstica. Es un tema muy delicado y yo espero que la gente sea responsable y lo mire dependiendo de las pruebas que les den, porque decir que mi pareja, tanto varón o mujer, que haya sido golpeada, maltratada con violencia doméstica, no sea Nana India Vlogs que venga a decirles a ustedes, sí, esto me pasó, y sin ninguna prueba y ustedes lo aplaudan y lo crean. Así como tú exiges pruebas, Nana, queremos ver las pruebas de ese maltrato físico que tú hoy en día vienes en contra del padre de tus hijos. ¿Tú crees que Feroz va a querer hablar contigo? ¿Tú crees que Feroz va a querer dejarte de hablar con sus hijos? Qué equivocada estás, nana. Definitivamente que tú cuando sales, eres como te digo, la cagas en entrada y la cagas en la salida, porque saliste en la entrada de ese en vivo a querer decir de que no ibas a hablar más mal de Feroz y en la salida del en vivo. Tápate si puedes contra Feroz. Hasta con violencia doméstica, la niña. Esperamos ver las pruebas, nana, porque aquí no somos locos. No somos locos, no andamos en gente, andamos enfocada en nuestros canales. Así como tú te quieres enfocar, pero enfócate con las pruebas que tú estás exigiendo. Bueno, chicas, díganme ustedes qué piensan de este en vivo de Nana India Vlogs. Las leo en los comentarios. Nos vemos en una próxima reacción, ya que esta nana pues no nos deja descansar un día. Ya le dije a Nana que no se crea muchas cosas que yo vista sí tuve cuando estuve apoyando a esa youtuber que ella mencionó, como lo es Mari Pulido. Pero bueno, ni comparación, mi amor, nana. Perdiste ahí toda la oportunidad. Ahí no hay comparación en ninguno de los
ámbitos, ni como mamá, ni como creadora, ni como persona. Porque te lo digo, porque sí la conozco personalmente a esa youtuber. Así es que, chicas, las dejo en esta reacción. Nos vemos en un próximo video y seguramente nos vamos a estar viendo en vivo, pero tal vez hoy no, mis amores, sino hasta mañana. Las leo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal de Vlogs, que te lo estoy dejando anclado en un comentario destacado o en la descripción de este video. Gracias por verme y nos vemos en la próxima. Las leo porque esto está chiqui se extiende, mis amores. ¡Chao!